Esa. ¿Os encontráis mal? Voy a buscar al físico. Dejad, Catalina. Solo es un mareo, es el cansancio. ¿Habéis sangrado este mes? No. Pero no viene al caso. Desde que nació la infanta María no he sangrado con regularidad. Debéis descansar, señora. Eso es lo que necesitáis. Pronto vuestro esposo terminará con el infiel y podremos descansar todos. Así es, Alteza. Estáis premiada. El Altísimo es misericordioso. Os advertí que no podía volver a suceder. Y siendo mujer casada, ¿cómo evitarlo sin ofender a Dios? Ya os dije cómo. Tomad en serio mis palabras, señora. Vuestra vida peligra. Podéis morir en el parto. Nada puede hacerse. Ningún cuidado os faltará. Entonces, con vuestra ayuda y la de Dios, saldremos adelante. Creedme, señora. Castilla puede perder a su reina. Obrad en consecuencia. Badoz, de este asunto no ha de enterarse el rey. Las gracias a nuestro Señor por devolveros sano y salvo junto a mí. Apenas unas horas durará este reencuentro. Debo partir hacia Aragón lo antes posible. Lo sé. Y estos meses que estaréis lejos serán años para mí. El tiempo pasa rápido. Vos partís para Segovia. Cuando os queráis dar cuenta, ya nos habremos reunido allí. No olvidéis que os amo. Estoy preñada. Y ello podría suponer un grave peligro para mí. Badoz cree que podría morir en el alumbramiento. ¿Cómo ha podido dejaros a solas el rey? Nada sabe. Y nada ha de saber. Debéis prometérmelo. No debe preocuparse por mis temores. Pero si el peligro es tan grave como decís. Tengo vuestra palabra. Perdonadme, señor, porque por vez primera voy a ser desleal a mi señora. ¿Vos? ¿Pero qué decís? Ningún hombre ha de vivir lo que yo pasé cuando murió mi esposa. Y menos que nadie, mi rey. Enfrentaros sola a los problemas parece ser parte de vuestra naturaleza. Sola ante Dios y ante los hombres. Perdonad mi atrevimiento, pero soy vuestro confesor. El cuidado de vuestra alma me compete. Mi alma no está en peligro, Fray Hernando. Pero debe fortalecerse ante el difícil trance que os espera. Me tenéis por discreto. No preguntéis cómo lo he sabido. Pensaba que callando mis temores podría dominarlos. He pecado de soberbia, Fray Hernando, que Dios me perdone. Ya os impondré una penitencia. Pero permitidme desde ahora compartir vuestra carga. Juntos conseguiremos que afrontéis en paz y con entereza la hora difícil que se avecina. No estaréis sola, Alteza. Ni vos, ni vuestra alma.
seguís sin anunciar vuestro regreso. No deberíais estar en Aragón. Ahora más que nunca solo puedo estar a vuestro lado. ¿Por qué no me dijisteis nada? Porque os amo. Es mi única disculpa. Quería evitaros mi angustia. No volváis a hacerlo. Vivo por vos. Amaros y protegeros es mi deber más sagrado. Juntos y con la ayuda de Dios, saldremos con bien de este trance. Soy yo quien debería arrodillarse y pediros perdón. Obedecí mi conciencia, pero eso no me exime de haber traicionado vuestra confianza. Sin el rey a mi lado, no hubiese podido enfrentarme a todo esto. Presento a la infanta Catalina. Gracias a Dios, todo ha ido bien. Nuestra bisabuela Lancaster. La última hija que tendremos. No volveremos a poner vuestra vida en peligro. Pero todo ha ido bien. Mejor que nunca. No tendremos más hijos, Isabel. Ni el reino, ni vuestros hijos, ni yo podemos arriesgarnos a perderos. Pero nos amamos. ¿Y no es esto la mayor prueba de ello? Sin vos, nada tendría sentido. Os amo tanto.
felicidad se la debemos a la paz que tanto nos ha costado conseguir. Sé cuánto nos favorece este acuerdo con Inglaterra. No obstante, entregar así a nuestra hija. ¿Dudáis? Mi señora, Francia ha firmado un tratado de paz con el rey de Inglaterra. Hemos de evitar que esa alianza se vuelva contra nosotros. Inglaterra debe estar de nuestro lado, vigilante. El matrimonio de Catalina con Arturo, príncipe de Gales, es la mejor garantía de que así sea. Lo sé. Pero ya siento la nostalgia de estos días felices junto a mis hijos. Y Catalina es aún tan niña. Alteza, con este tratado favorecemos el comercio con el inglés. Son grandes las ventajas que obtiene Castilla. ¿Y quién sabe? Quizá parte del dinero que Francia entregará a Enrique acabe en nuestras arcas. Sea. Sé cuál es el destino de nuestros hijos. Conceded a vuestra señora el privilegio de sentir como madre y decidir como reina. Es cierto que Catalina y el príncipe de Gales son aún muy niños. Habremos de pedir dispensa al Papa, por si las circunstancias aconsejaran adelantar sus esponsales. ¿Y los ingleses? ¿Se han pronunciado? A pesar del matrimonio acordado entre vuestra hija Catalina y el príncipe de Gales, Enrique no parece dispuesto a colaborar. Como viene siendo habitual. Esta vez hay un problema añadido. El duque de York pide la mano de la infanta Catalina. Ricardo de Shrewsbury, primer duque de York. ¿Quién es? Poco os puedo decir. Sé que aspira al trono de Inglaterra. ¿Acaso no sabe que ya está comprometida? Lo ignoro, señora. Pero la petición oficial ha llegado a través de Maximiliano, el emperador. ¿Qué méritos alega? Cuenta con el apoyo de Margarita de York y del propio emperador. Ese es el problema al que aludíais. El rey Enrique acusa a Maximiliano de inmiscuirse en sus asuntos y rechaza aliarse con él. ¿Cómo vamos a casar a nuestra hija con un aspirante? La hemos educado para reinar, no para conspirar. No negaremos la mano de nuestra hija al duque de York. Pero aseguraos de que su petición llega a oídos del rey de Inglaterra. Que sepa que quien reclama su trono también conspira para arrebatarle a Catalina. Y dejadle bien claro que romperemos el compromiso entre la infanta y el príncipe de Gales si no acepta formar parte de la Liga. El rey de Inglaterra ha decidido unirse a nuestra alianza. Parece que la noticia del nuevo pretendiente de Catalina ha animado al rey a tomar partido. Señores, la Liga Santa es un hecho. Entre todos empujaremos al francés hacia sus fronteras. Aseguraos de que no lleguen más peticiones de matrimonio. Ya no tenemos hijos disponibles. La defensa de nuestras fronteras exige alianzas y sacrificios. Vosotros, hijos de reyes, estáis destinados a sellar y fortalecer las relaciones de nuestros reinos con nuestros aliados. Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales. Como se acordó en su día, el príncipe de Gales desposará a la pequeña Catalina. Gracias a vosotros, nuestra familia se extenderá por las cortes europeas más importantes. Creed que todas ellas os aguardan con gran respeto y admiración. Si Dios quiere, estáis llamados a gobernar un continente. Habréis de estar a la altura de la misión que se os encomienda. Estamos seguros de que haréis honor a vuestro rango y engrandeceréis nuestra estirpe en nombre de Castilla y Aragón. ¿Cuándo será la boda? En cuanto se firme el acuerdo. Contraeréis matrimonio por poderes en Castilla. Pocas veces os he visto tan jubilosa, Catalina. Tanta alegría os procura la oración. No es la oración, madre. Es que he recibido carta de Inglaterra. De Arturo, mi prometido.
¿Y qué nuevas envía que os provocan tanta dicha? Son cartas. Personales. Arturo es muy vehemente. Y apasionado. En ese caso hacéis bien en no compartirlas con nadie. Ni siquiera con vuestra madre. ¿Cuándo partirá a Inglaterra? ¿A qué tanta premura? Catalina, sois la única hija que nos queda en Castilla. No os apena separaros de vuestros padres. Disculpadme, madre. No quería disgustaros. Que no os inquiete el pesar de una madre egoísta que ve partir a sus hijos. Pronto llegará vuestro momento. Pero hasta entonces os ruego que nos deleitéis con vuestra compañía. Os dije que vuestros deseos no tardarían en cumplirse. Y así ha sido. Antes incluso de lo que yo misma quisiera. ¿Qué me dicha causa vuestro pesar amarga mi partida? No hay pesar en mi corazón. Solo melancolía. Permitidme una debilidad, hija mía. Recordad siempre quién sois y de dónde venís. Y rezad a Dios todas las noches para que os ilumine. Sí, madre. Vais a ser una gran reina, Catalina, estoy seguro. Los ingleses no saben aún lo afortunados que son. Deslumbradles. No lloréis, madre. Os escribiré a menudo. Lo juro por mi honor y por el amor que os profeso. Infanta de Castilla. Que Dios la proteja. ¿Qué hay, señores, que no pueda conocer la reina? Las naves de la princesa Catalina han tenido que refugiarse en Laredo, majestad. ¿Mi hija se encuentra bien? Sí. La princesa está a salvo. Pero la tempestad era tan violenta que hubieron de regresar a puerto. Pronto podrán volver a zarpar. Perder cuidado. No. Ordenad que venga aquí inmediatamente. Eso es imposible. Bien lo sabéis. Juana en territorio enemigo y Catalina a punto de ser tragada por las aguas. ¿No os parece que ya es suficiente? No voy a poner en riesgo a nuestra hija. Si vos no dais la orden, la daré yo. Dejadnos solos. Mi hija volverá aquí conmigo. No pienso discutir ese punto con vos. Vuestra hija, como vos y como yo, ha de cumplir su obligación. ¿Y qué madre tiene la obligación de soportar impasible la desgracia de sus hijos? Ninguna en este mundo, ni en los palacios, ni la más humilde de las moradas. No entregaré a Castilla ni un hijo más, ni uno. Sosegaos, señora. Ni vos ni nadie podrá obligarme a ello. ¿Acaso no he sufrido bastante? ¿No es posible soportar tanto dolor? ¡No me obliguéis, os lo suplico! El dolor que comparto con vos como toda mi vida. ¡No podría soportar que la desgracia se cebara de nuevo sobre mis hijas! ¡Ellas son todo lo que me queda! Si las pierdo, con ellas perderé la razón. Temo acabar como mi pobre madre. Puedo traeros buenas noticias, maestra. ¿Son mis hijas? Decid, no me hagáis esperar. El rey Enrique ha mandado un piloto experto que conducirá las naves de la princesa Catalina sin peligro hasta Inglaterra. Dios ha escuchado mi súplica en esta ocasión. Cuando leáis esta carta, mis naves ya navegarán hacia Inglaterra. Pero una parte de mi corazón queda aquí, junto a mis padres.
Vuestro ejemplo y vuestra memoria me ayudarán a cumplir con mi deber de reina. Espero hacerlo con la misma dignidad y sensatez que vos, madre. Señor, protege a mi hija. Tú que has llamado a tu lado a Juana Isabel, permite que Catalina pueda conocer la paz y la aventura que otros no podrán disfrutar. Aquí me trajo. No ha querido que yo, Catalina de Aragón, fuese un día reina de Inglaterra. Vuestro esposo, el difunto príncipe de Gales, velará por vos allá donde esté. Vuestra visita, Enrique. Aunque breve fue la convivencia con vuestro hermano, el príncipe de Gales. Ambos compartimos el dolor ante su pérdida. ¿Abandonaréis el reino? Solo sé que mi destino no lo decidiré yo. Pero temo que así sea. Ya amaba este reino. Inglaterra también os ama a vos. Este doloroso momento, teneros aquí es un gran consuelo para mí. Sois mi hija. Y mi deseo es que permanezcáis a nuestro lado como tal. Haré lo que vos y mis padres decidáis. Habremos de dejar pasar unos meses antes de encarar vuestro futuro. Quizá crezca en vuestro vientre un hijo del príncipe. Y nada hay que hablar. Ese sería un consuelo con el que de seguro no podemos contar. Ni vos mismo podéis saberlo, hasta que no pase un tiempo prudencial. Intacta llegue a vuestro reino, y así sigo en él. ¿Queréis decir que vuestro matrimonio no se ha consumado? La debilidad de vuestro hijo, el príncipe Arturo, no lo hizo posible. Siendo así, todo cambia y se torna más sencillo. Esperemos a ver qué dice la comadrona. Mi señor, nunca he mentido y no veo a dónde podría llevarme a hacerlo ahora. No penséis que dudo de vuestra palabra. No lo hagáis, pues tan seguro podéis estar de ella como de que nadie va a comprobar sobre mi cuerpo tal verdad. Pobre Catalina. Apenas desposada y ya viuda. Poca misericordia reserva el señor para nuestra familia. Resignación, majestad. En ella encontraréis consuelo. Que nuestra hija lo encuentre en su familia. Reclamaremos a la infanta para que regrese cuanto antes. ¿No habrá inconveniente? Ninguno, Alteza. Salvo que no respeten el contrato matrimonial, la infanta habrá de ser devuelta. Al igual que la dote. ¿No dice eso el contrato? Si regresa la infanta, tendrá que volver con ella. Lo importante ahora es el bienestar de Catalina. Aceleremos su regreso y habrá tiempo para ocuparse de todo lo demás. ¿Os encontráis bien? Perded cuidado. Atended nuestros asuntos. Mientras su eminencia y yo encargaremos las misas por el alma del difunto. Quizá la desgracia nos traiga algo bueno. Recuperar el dinero de la dote nos permitirá enviar a Nápoles los refuerzos que Gonzalo necesita. Que Dios me perdone. Mi yerno muerto va a ser el mejor aliado que vamos a tener en esta guerra. Según me han hecho ver, si sois virgen, vuestro matrimonio con mi hijo podría declararse nulo. Nada impediría que vuestros padres os reclamasen a vos y a vuestra dote.
pese al dolor que me causaría, pues me considero vuestro padre, podría aceptar que os alejaran de mi lado. Pero como rey de Inglaterra, nunca devolveré ese dinero que aquí tanto necesitamos. A todos convendría, pues, que me quedase a vuestro lado. Disponed entonces, de acuerdo con mis padres, y en todos obedeceré. ¿Seguís manteniendo que sois virgen? ¿Cómo no hacerlo, si así es? ¿Permitís que nuestra partera os examine? Siempre que antes acabéis con mi vida. Bien. Westminster decidirá. Mientras tanto, debéis comprender que no podéis cobrar vuestra pensión de viudedad. No hay viuda si el matrimonio es nulo. Buscad una solución y que sea rápido. El rey nos retira su amparo. Así es. A partir de ahora se lo contaremos con nuestros propios recursos. ¿Y qué recursos son esos? Hay noticias de Inglaterra. El rey Enrique desea desposar a la infanta. Triplica su edad. Y es el padre de su esposo que le mueve a tal desatino. ¿Acaso ve peligrar nuestra alianza? Teme perder el dinero de la dote. Mi señora, el matrimonio de la infanta no fue consumado. El consejo de Westminster ha de decidir sobre su virginidad. Enrique desea desposarla para no tener que devolver a la infanta ni, por tanto, restituir la dote. No podemos aceptar tal infamia. El rey ha retirado la pensión de viudedad de vuestra hija. ¿Permite que la princesa de Gales sufra privaciones? ¿Acaso es mi hija su rehén? Quiere forzar nuestra decisión. Catalina ha de quedar en Inglaterra como princesa viuda o como reina. Enviaremos a Fuensalida. Él negociará con el rey y cuidará de la infanta. Esperemos su despacho para tomar una resolución. No temáis. Si el diablo algo torciera, os juro que yo mismo iré a Inglaterra y traeré a nuestra hija de vuelta. Es la última leña que nos queda. Los nuestros no se calientan hace días. Y el hambre comienza a pesar. ¿Cómo puede el rey Enrique ser tan mezquino? No debéis hablar así. Es el rey. No es propio de reyes permitir que una princesa viva privada de todo lo indispensable. Y pensar que si vuestro matrimonio hubiese sido consumado, por nada de esto pasaríamos. Pero no lo fue. ¿Y qué importancia tiene, señora? No sería impedimento para otros esponsales. Y al menos viviríais, en vez de perecer de hambre y frío. No voy a mentir. Aunque haya de perder la vida, jamás perderé la dignidad ni pecaré. Tendremos que esperar a que el consejo de Westminster se pronuncie. ¿Y hasta entonces? Las joyas que os dio vuestra madre. Vos sabréis convertirlas en leña y alimentos. No podéis deshaceros de ellas. Además, apenas daría para unas semanas. ¿Qué vamos a arreglar con ello? Lo que no podamos arreglar nosotras, ya se encargará Dios de hacerlo. No encendéis el fuego. ¿No sentís frío? Catalina lo encenderá para vos si deseáis. Espero que su lectura os alivie en estos momentos de tristeza. Algo de calor dará al arder. Aunque mejor nos hubiese venido un buen trozo de carne. Marchad y haced lo que os he encomendado. Os agradezco vuestra atención. Es el mejor regalo que podía recibir. ¿Habría de ofenderme? ¿Acaso el rey de Inglaterra no es un digno marido para una infanta de Castilla y Aragón? Sois el padre de su esposo. Si la infanta es virgen, su matrimonio será anulado. Nada va contra la ley de Dios.
Casi triplicáis la edad de la princesa. ¿Os estáis burlando de mí? ¿Pensáis hacerme creer que eso es un inconveniente para vuestros señores? Algún día vos dejaréis viuda a la princesa y nos encontraríamos en el mismo punto en que ahora estamos. ¿Dejaría una reina viuda? Algo bien distinto. Una reina viuda que ni siquiera habría podido parir al heredero de Inglaterra. Ya que vuestro hijo Enrique os sucedería, reconoced que sería orillar el destino de la princesa y con él la alianza que se pactó entre ambos reinos. ¿Qué proponen vuestros señores? Que la infanta, con todos sus derechos, ajuar y dote, regrese a los reinos de sus padres. ¡Olvidaos! Eso es imposible. Buscad otra solución. ¿Cuál? Habéis rechazado mi propuesta. Ahora os toca a vos presentarme la vuestra. Sus majestades esperan a su hija. La paciencia es una gran virtud. Y nadie hay más virtuoso en toda la cristiandad que vuestros reyes. Llegáis en buen día, Excelencia. La visita del príncipe ya mucho nos había alegrado. ¿Suelen compartir lecturas, sus altezas? No es la primera vez que el príncipe trae un libro a mi señora. Pero hoy lo ha acompañado con una ristra de salchichas. Con vos aquí nuestras privaciones han terminado. Al menos Fuensalida ha encontrado el modo de resolver la situación de Catalina. Algo que no os place. Pensaba ver pronto a mi hija. Pero puede que nuestro embajador haya encontrado la mejor solución para todos. Contad. Sugiere que propongamos desposar a Catalina con el príncipe Enrique. El hermano de su esposo. Manuel de Portugal, casado con dos de nuestras hijas. Enrique es un niño. ¿Qué años tiene? 11. 6 menos que la infanta. Habrán de pasar años para que veamos el fruto de esa unión. Es la mejor solución, pues en todo Catalina recuperará rango e influencia. Será princesa de Gales y después reina de Inglaterra. No van a devolvernos a nuestra hija. ¿Pensáis ir a Inglaterra a arrebatársela por la fuerza? Maldito mezquino usurero y se llama rey. Solo le importa el dinero de la dote. Y a nosotros ahora solo nos debe guiar el bien de Catalina. No enviaremos refuerzos a Nápoles. El dinero con que contábamos de Inglaterra no va a llegar. Habéis adelgazado, señora. Debéis cuidar mejor vuestra salud. Es normal que el dolor por la pérdida de vuestro hijo me haya retirado el apetito. Pero no os preocupéis. Últimamente vuelvo a comer mejor. Alteza. Os traigo un mensaje de mis señores. ¿Más quejas? En su nombre, he de haceros una propuesta para dar salida a esta infausta situación. ¿Y cuál de las partes sufrirá el quebranto? Ninguna, Alteza. Es solo un niño. Y el hermano de mi esposo. El príncipe Enrique ha llegado a palacio. Viene hacia vuestros aposentos, Alteza. ¿Lo sabe él? El rey lo aprobó con entusiasmo. Yo diría que parecía ansioso por compartirlo con su hijo. Alteza, es lo mejor para todos. Vos cumpliréis con vuestro deber. Vuestro destino era ser reina de Inglaterra. Y así lo seréis. Es cosa de mi padre. La reina compartirá el recelo que de seguro mostrará el Papa ante tal propuesta. Ella misma me pidió que hablase con el rey Enrique. En unos años seréis mi esposa. Y yo, el hombre más dichoso de Inglaterra. Thank you.
¿Cómo que el rey de Inglaterra pretende desposar a la Beltraneja? Son rumores que no puedo dar por ciertos, majestad. Mas he de deciros que son insistentes. Es un desatino. ¿Qué busca con ello? Dudo que Juana pueda darle hijos y ya tiene un heredero. Quizás no sea ese el motivo. El rey de Inglaterra tiene adversarios que cuestionan su legitimidad. Y Juana es de sangre real. Cuidado, eminencia reverendísima. Muchacha ya no es un apelativo que le corresponda, pero bastarda lo será hasta el final de sus días. Sin embargo, parece evidente que Enrique de Inglaterra no lo cree así. ¿Cuáles eran sus intenciones? Convendría averiguarlo de primera mano. Con vuestro permiso, partiré hacia Inglaterra de inmediato. No. Al mostrar nuestra inquietud, mostramos nuestra debilidad. Que no parezca que le damos más importancia de la que merece. ¿Quién habrá sembrado esa idea en la mente de Enrique? ¿Partidarios de Juana que todavía la tengan en mente? Eso es lo que convendría averiguar. Y como decís, de primera mano. Estas cacerías se me hacen cada día más tediosas. Espero no haberos fatigado en demasía. No. Ya sabéis de la afición del archiduque a la caza. Estoy acostumbrado. ¿Cómo se encuentra? Atento a las noticias que llegan de Castilla. Ya sabréis que la reina está muy enferma. Lo tenemos en nuestras oraciones. Se avecinan momentos difíciles. La princesa parece poco dotada para el gobierno y está casada con un extranjero de gran ambición. ¿En qué me incumben vuestras cuitas? Os incumben, Alteza, ya que mucho habéis cavilado sobre el asunto. No sé a qué os referís. ¿Por qué, si no, estaríais dispuesto a sacar a la excelente señora de su convento? Muchos nos preguntamos de qué sirve un matrimonio del que ni siquiera puede obtenerse un hijo. ¿Tenéis una oferta mejor? ¿Alguna joven princesa de sangre real? Ninguna que os permita reclamar el trono de Castilla para vuestro hijo y la princesa Catalina. Pues tal es vuestro plan. Os diré que está bien urdido. Salvo por un detalle. Que ni los reyes de Castilla, ni el archiduque, ni su padre el emperador, podrían consentirlo. Por fin conseguirían ponerse de acuerdo en algo. Cierto. Os aseguro que no dudarían en atajar de raíz una aventura con horizontes tan borrascosos. ¿Os presentáis en mi corte con amenazas? Poco habéis aprendido de la etiqueta de Borgoña. Decid a quien os envía que no hay hombre sobre la tierra, emperador o plebeyo, que impida al rey de Inglaterra casar con quien le plazca y reclamar lo que considere oportuno. Y dad gracias a Dios cada día que permanezcáis viva en mis dominios. ¡Fuera de mi vista, perro castellano! Nada os descubro sobre mis suegros si os digo que en él se unen codicia y testarudez. Funestas consecuencias augura la unión que pretende con la excelente señora. La Beltraneja. Don Juan Manuel, hablemos claro. Os aseguro que nada sabía de sus ambiciones. Nadie lo pone en duda. Y me atrevería a asegurar que el príncipe de Gales también ignora la intención última de su padre. Es más, he de confiaros que prefiere al rey viudo. Vuestro prometido parece un hombre cabal. Lo es. Dejad que yo hable con él y mientras tanto aguardad. No insistáis ante el rey. Descuidad. El príncipe bebe los vientos por su alteza. Hará cuanto le pida. No es mi voluntad enemistarme con el archiduque. Ni con vos, ni con nadie. Os aseguro que tampoco es voluntad de mi señor, el príncipe de Asturias. ¡Callad! He
consultado largamente con mis consejeros. Mi hijo no ha de navegar hacia horizontes tan borrascosos como los que describís por culpa de su padre. Celebro vuestra decisión. ¿Queréis decir mi renuncia? La corona de Inglaterra carece de los recursos que mis rivales atesoran y que pueden usar contra nos. ¿Sabrán vuestros señores compensar retirada tan prudente? No es descabellado. Regresad, pues. Pronto quisiera saber en cuánto valoran mi amistad. Partiré mañana mismo. No hay casamiento que merezca la ruina de Inglaterra. Y menos cuando la novia es una monja avejentada. Quiero que advirtáis a nuestras hijas de mi estado. Nada me placería más que abrazarlas por última vez. Así lo haré, mi señora. ¿Han respondido nuestras hijas a mi demanda? Aún no. Apenas habrán recibido la noticia. La reina ha muerto. Isabel, patrocinado por García Vaquero, Reserva 12 meses.